de comenzar, como llevo todo el día pues con la hidratante puesta y demás, lo que quiero es limpiar un poquito los brillos de la piel. Voy a utilizar un agua micelar, este es el agua micelar de Garnier, la del taponcito rosa. Estas me gustan mucho para limpiar y refrescar la piel. Os lo he dicho en alguna ocasión, quizá para desmaquillar no tanto. Si llevamos una BB cream o algo así, sí que me gusta. Pero cuando hay un maquillaje muy cargado de ojos, por ejemplo, me gusta más la de Sephora. Me gusta mucho más. Vais a ver que sigo teniendo, bueno, la zona de la comisura de los labios la tengo todavía quebrada de cuando he tenido la alergia tan tan fuerte, pero la piel la verdad es que se me ha recuperado muy muy bien. Estoy utilizando tanto la BB cream de Suskin como la cremita. Lo que pasa es que llevo solamente una semana probándolo y tampoco os quiero hablar mucho de ello en profundidad, porque bueno, pues no sé si ha sido por eso, porque he liberado un poco de estrés también, no lo sé. Pero lo cierto es que tengo la piel fenomenal y bueno, hoy sí que vamos a ver esta cremita en acción, pero bueno. Vamos paso a paso, como siempre comienzo aplicando Professional de Benefit. Lo utilizo en la zona de las mejillas, en la zona T. Para mí es mi prebase favorita. Me aguanta muy bien todas las bases de maquillaje con ella, evita que me salgan brillos a lo largo del día y también que se me vaya la base de maquillaje de ciertas zonas, como la nariz, por ejemplo, que yo siempre le estoy tocando la nariz y ahora con la primavera más, pues me aguanta mucho más la base de maquillaje. Para mí es como el primer paso de todos los maquillajes. Si no me pongo esta prebase, no me siento igual, la verdad. Porque me noto el brillo enseguida a lo largo del día y sé que es porque me falta la prebase. Me he acostumbrado a ella. Ahora ya sí, vamos a ver la BB cream de Sweet Skin. Es esta de aquí. Vais a ver que, bueno, el formato viene así en este tipo de dispensador, de apretar, digamos. Y es un tono súper, súper claro, casi grisáceo. En mi caso, que soy tan blanquita, se adapta muy bien a mi piel. Pero voy trabajándola por zonas y con las manos. Como si fuese una cremita. Lo que hace es igualar muy bien el tono de la piel y a pesar de ser muy espesa, porque la verdad es que es bastante espesa, no se queda pesada en la piel. Yo pensé que no me iba a gustar cuando la probé y vi la textura que tenía, pensé que no me iba a gustar porque me daba la sensación de que me iba a quedar súper pesada y para nada, es que no se nota, es una pasada. Bien, lo que hago con esta BB cream es dejarla como si fuese una prebase. Me aclara y me unifica todo el tono. Y ahora lo que voy a hacer es con una base de maquillaje igualar un poquito el tono en el resto del rostro. Porque sí que es verdad que aunque yo sea súper blanca, me queda muy blanca y me apetece dar un poquito más de jugosidad de la piel. No pasa nada porque se van a fundir. De hecho, se puede utilizar como BB cream y después una base de maquillaje encima. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo normalmente le pongo una BB cream o una CC cream y así se queda. Pero esta sí que pongo la BB y luego pongo un poquito de base. Me han comentado también que hay maquilladores que al ser tan clarita la utilizan como iluminador, por ejemplo, en unas pieles más cetrinas, pues para dar puntos de luz. En fin, tiene bastantes usos y según la vaya conociendo, pues os iré contando más en los vídeos. La base que voy a utilizar para dar un poquito de tono es esta de NYX Cosmetics y el tono es el Sand Beige. Tampoco es que me vaya a dar mucho tono porque mis bases son de por sí muy claritas, pero bueno, algo da. Pasar al corrector y voy a utilizar el Fit Me de Maybelline en el tono 20. Lo difumino con el pincel Pro 43 de Burlesque.
Voy a toquecitos y así se va integrando con todo el producto anterior. Y voy a dar como un paso atrás y voy a volver a coger la BB Cream de Swiss Skin. Y como os decía, voy a dar unos toquecitos de luz. Es como si fuese un iluminador mate, más o menos. Como veis, hoy llevo mucha más base y mucho más producto de lo habitual, así que voy a utilizar Fix Plus de MAC para fijar un poquito todo el maquillaje. Muy ligero, como si fuese una bruma. Me encanta este producto y cómo huele. Y ahora voy a dar unos toquecitos con mi esponja Beauty Blender para que se asiente todo el maquillaje y termine de fundirse pues una capa con otra de todo lo que llevo. De esta manera, sí que llevo mucha capa, pero no se nota, va a quedar bastante natural. Paso a maquillaje de los ojos, utilizo el primer Potion en el tono Eden de Urban Decay, esta prebase de párpados, que es mi favorita. Lo aplico bien por todo el párpado para que luego el ahumado que realice se quede sin cortes. Voy a utilizar hoy la paleta Chocolate Bar Semi Sweet. Y como sombra de transición voy a utilizar esta Peanut Butter. Mantequilla de cacahuete. Para dar más profundidad voy a utilizar la que está justo encima, que se llama Truffled. Y en el párpado móvil voy a dejar aplicada esta sombra, que es el tono Mousse. A ver si consigo enfocar esta, el tono Mousse. Utilizo esta sombra mate, que es Coconut Cream. Es que estoy utilizando el mismo pincel todo el rato. Este ojo, no sé si lo podéis ver, pero he tenido un orzuelo y queda ahí todavía. No ha sido un orzuelo, ha sido como una descamación, no sé, pero queda ahí como todavía un poco la piel en relieve. Estas cosas que pasan en primavera. Voy un poco a la parte que más complicada se me va a hacer hoy, porque hace mucho que no lo hago. Voy a hacer el eyeliner. Voy a utilizar el, como nunca lo veo, el Chromaline Black Black de MAC. Y el pincel de Make Up For Ever número 172, que me parece maravilloso para realizar eyeliners, me gusta muchísimo. Quiero que sea muy potente, como habréis visto al final del maquillaje. Yo todavía no sé cómo va a quedar, pero quiero que quede bastante, bastante intenso este maquillaje. A ver qué tal ahora combinado con las sombras, si me sale lo que quiero. Antes de seguir con el maquillaje de ojos, voy a sellar toda la zona de la ojera. Voy a utilizar los polvos Razor Sharp de Urban Decay y este pincel de Sigma, el E50. Y ahora voy a seguir intensificando toda la parte superior, cercanita al eyeliner y la cuenca. Voy a utilizar el pincel Pro 59 de Burlesque. Es un pincel tipo boli, pero tiene el pelo
bastante suave y tiene bastante cantidad de pelo, por lo que me va a permitir jugar ahí bastante bien en la cuenca. Voy a utilizar la sombra Hot Foot y me voy a ir pegando un poquito. Lo que voy a hacer es como integrar bastante el eyeliner, que sí que se nota que lleva eyeliner, pero que quede un poquito difuminado. Y marco bien la cuenca. Una cuenca bastante cerradita, o sea, no quiero hacer una V perfecta, sino que quede todo como bastante integrado. Que se note al final que está intenso y que es un maquillaje intenso de ojos, pero sin cortes. En este tipo de maquillajes yo siempre aconsejo ir de menos a más, porque ir poniendo más cantidad poquito a poco es más fácil que si empezamos desde el principio poniendo una sombra súper potente y luego rebajarla y difuminarla es mucho más difícil. Lo que hago es volver a integrar, entonces vuelvo a coger la sombra Truffled, la marroncita, esta, y el pincel de difuminar de antes, y lo integro todo, nada, con muy poquita cantidad. Sigo intensificando, ahora voy a marcar la línea de agua de negro. Este lápiz es de la firma Cargo, que no sé si lo siguen vendiendo en Sephora, pero bueno, un lápiz negro. Y voy a seguir marcando bien también la línea inferior de pestañas con las mismas sombras. Primero la oscura y luego la que es un poquito más clara, más marrón. Me pego muy bien a toda la línea que hice antes. Y a toda la línea de pestañas. El pincel que estoy usando, perdón, es de Sephora Profesional, tiene muchísimos años y era el número 19. Es un pincel como de lengua de gato, pero súper plano. Y con el mismo burlesque de antes y el marroncito, pues integro. Voy a coger sombra negra y voy a marcar todavía un poquito más toda la zona de la cuenca y los extremos con este pincel de difuminar. Con otro pincel de difuminar cojo la sombrita mousse y voy a terminar de integrar todos estos bordecitos y termino con la clarita en esta zona de aquí, justo debajo de la ceja, pero un puntito porque está todo bastante integrado, la verdad. Espero que lo estéis viendo bien, me estoy moviendo mucho, no sé si me estoy desenfocando un montón o no, tampoco me veo ahí como de frente en el monitor, no sé cómo estoy. Repaso un poquito el corrector, voy a utilizar el 15, que el 20 me he dado cuenta antes que es el que utilizo más en verano y yo de morena no tengo nada ahora mismo. Voy a utilizar los polvos HD de Make Up For Ever y la brocha de Zoeva 101, que es esta que acaba así como en puntita. Utilizo estos polvos porque no voy a salir, no tengo riesgo de fotos con flash ni nada de esto. Así que hoy no pasa nada y puedo usarlos. Me encanta cómo quedan en la piel estos polvos, pero es cierto que como te hagan una foto con flash con ellos, es que hace una pantalla horrorosa. Para dar un poquito de forma al rostro voy a utilizar estos polvitos de Too Faced, que son los Endless Summer.
poquito de forma y un poquito de color y una brocha sesgada. Voy a utilizar el colorete 413 BLKR de NARS. Un colorete muy intenso, así que voy a usar muy poquita cantidad de las mejillas. Como iluminador voy a utilizar este trío de colores. Es de Sephora, de hace muchísimo tiempo. Yo creo que esto ya ni lo trabajan. Aquí pone Poudre Clat 02 Rose, pero yo creo que esto ya no lo hacen. Y siempre que voy a Sephora se me olvida mirarlo y preguntarlo. Utilizo la brocha Pro 03 de Burlesque. Voy a pasar a las cejas y voy a utilizar este lápiz de NYX, que es como si fuese un eyeliner, así en formato puntita. Está bien porque rellenas como a pelitos. Da forma, pero es bastante sutil, la verdad es que queda muy bien integrado. Y las fijo con Gimme Brow de Benefit. Y el tono que yo utilizo es Medium Brown, Medium Deep, siempre me confundo. Paso a las pestañas, las rizo con el rizapestañas de Kevin O'Coin. Y voy a probar por primera vez, porque la muestra la verdad es que como que se me secó muy rápido o no sé. Voy a probar Roller Lash de Benefit, a ver qué tal, aunque me da la sensación de que me gustarían más intensas. Por lo que he visto de esta máscara, no es tan intensa como a mí me gustaría. La verdad es que me está sorprendiendo para bien. No sé si quizás la muestra, al ser el gupillón más corto, no me apañaba yo bien o qué, pero me está gustando un montón, la verdad. Mucho mejor de lo que esperaba. Voy a terminar con los labios, hoy me apetece algo potente, así que voy a utilizar el Melted en el tono Velvet de Too Faced. Lo que tiene Melted es que como el aplicador es una esponjita, nunca queda el borde perfecto, así que aprieto un poquito y con pincel, voy cogiendo con pincel y repaso los bordes. Y bueno, hasta aquí llegaría el maquillaje intenso de hoy porque, no sé, me apetecía. La verdad es que llevo tantos días así como sin maquillarme que me apetecía un maquillaje súper potente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os dejo con unos primeros planos para que veáis un poquito el maquillaje y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!